Bueno amigos, muchas gracias por estar de nuevo aquí en el canal. Ya me han pedido mucho este, querían el tono del slash, el que usa slash. Así que vamos a ver cómo va el tono aquí en la pedalera y cómo suena. Vamos a él. Bueno amigos, pues primero que nada aquí en el preset, debido a las bondades que tiene la pedalera, ya lo había hablado en otro video de que puedes usar dos cadenas al mismo tiempo. Yo creé en el mismo preset dos cadenas, una con la que el slash hace los solos, la cual titulé Slash Lead, que es el número uno. Este de acá y el Switch Child Tone, que es el tono que usa para esa canción. Ustedes pudieron haber escuchado en la grabación que agregué ahorita cómo se escuchaba la guitarra, ¿no? con este preset. Así que si les interesa, esta es la manera como lo hice. Ok, primero que nada, pues el Slash Lead. Primero el tono este para hacer para solear. Nos vamos aquí. Nos vamos ahí. En gate. En gate lo tenemos activado. Esta es la configuración. ¿Sí? Nos salimos. Y nos vamos a. El wah no está activado, no tengo nada activado en stomp, en amp y cap, ahí sí tengo activado. En amp y cap sí tengo activado el amplificador 1993 solo 100 head con estas condiciones. Ahí está. Está modificado así. Con un room de 34%, estoy usando un 4x12 y con Celestion B30 y estoy grabando con un micrófono 57, ¿no? Okay. Ahí pueden ver bajo, medios. Yo los voy a pasar rápido, pues ustedes pueden pausar el video y editarlo en su pedalera para no hacerlo tan largo el video. Ok. Distorsión no tengo nada activado. En modulación no tengo nada activado tampoco. En delay. Es como lo tengo. En mix en 31. Tempo 240. Ok. Feedback 50%. Configuración post. Reverb. Bright Room, ¿no? Noise Gate. El compresor está desactivado. Paramétrico. Ecualizador también está desactivado, pero ahí están. El Beta Wah lo tengo desactivado, el Wah.
Entonces, ahí se vio ya que alcanzaron a copiar los efectos. Ok, y pues este, para darle un poco de más realce, pues tengo activado el boost. Ok, eso es para el lead. Y para el otro, el tono del Switch Out of Mind en gate, tengo activado esas opciones: menos 64 en thresh, en caída de 21%. Okay. En Stomp tengo activado, el Screamer, el famoso de Ibanez, en Drive 22%, ganancia 58, tono 65. Sí. Y luego me voy, modulación no tengo nada, delay no tengo nada, en Amp y en Cab. Tengo el J2000 número 2 British, el Marshall, típico el Marshall que le gusta. Y lo tengo en cabina 4x12 con Green 25S y microfoneado con 57. Aunque ahí sale, ¿no? Ok. Esta es la configuración: bajo, medio, agudo, presencia, drive y volumen. Distortion. Entonces ya me voy a home. Y en el compresor, tengo activado caída menos 4 y ganancia 0. El ecualizador está activado. Alcanzan a ver. Como les digo, yo me paso rápido y ustedes lo ponen pause. El wah está desactivado. Y el reverb. Está el Lux Spring. Mix 50, Dewell 50 y Tonal 50 con configuración post. Así es como se crean estos dos tonos. Y pues, amigos, muchas gracias por ver el video de nuevo. Les sigo agradeciendo que sigan comentando y sigan pidiendo cosas sobre la pedalera. Yo sé que hay muy pocos videos en español. Así que, pues aquí todos ganamos, ¿no? Taller tutoriales para todos. Gracias. Este fue el tono Slash. El lead es el que usa para los solos. Y este es el tono que usa normalmente en sus distorsiones. Si los combinan, ustedes mismos escucharán la sorpresa. Ánimo, raza. Nos estamos viendo.